Tiene Dylan solo 4 años y dice siempre la verdad. ¿Le tuviste miedo a la vacuna? Sí. Sí, pero si tú eres fuerte. ¿Lloraste? Sí. ¿Cuánto lloras? Mucho. Con su pañoleta azul recién estrenada, Daniel no llora porque se sabe valiente ante los pinchazos. ¿Qué sentiste? Un poco de dolor. ¿Un poco de dolor? ¿Y para qué es la vacuna, sabes? Para no enfermarse. Ha comenzado en La Habana el ensayo clínico con el candidato vacunal Quimibio, capaz de prevenir infecciones por neumococo. La Habana hoy tiene 32 sitios vacunales. Cada municipio tiene entre 2 o 3 sitios vacunales en cada uno. Los sitios vacunales son los mismos policlínicos en cada uno de estos municipios. Comenzamos con los niños de 2 a 18 años en un primer momento, que después se va a hacer extensivo a los niños de 1 hasta cumplir los 2 años de edad. Y es una parte del ensayo clínico de la fase 3 donde se ha extendido a los niños que hoy tienen factores de riesgo o enfermedades crónicas asociadas, porque su sistema inmune no es igual que el de los niños supuestamente sanos y son más propensos a poder padecer las diferentes enfermedades que provoca la infección por el neumococo. El inmunógeno del Instituto Finlay de Vacunas se aplicará en esta primera etapa en niños con enfermedades crónicas asociadas, con un seguimiento posterior en las áreas de salud. Es una vacuna hectavalente, es como decir 7 vacunas en una sola, es una vacuna muy compleja, de las más complejas que está hoy desarrollando la industria, y que es conjugada a toxoide tetánico, una plataforma similar a la vacuna soberana 02, que ya fueron favorecidos nuestros niños y la población, parte de la población adulta también, que fue desarrollada también por los mismos investigadores que desarrollaron soberana. La familia agradece la estrategia de vacunación que ha tocado hoy a sus puertas. Es oportuno porque, por ejemplo, el mío, que es asmático, siempre está con catarro, en el círculo. Eso no se puede evitar, entonces esta vacuna los protege mucho a ellos, sobre todo de los virus respiratorios. Tiene una base alérgica fuerte, yo soy asmática crónica y bastante complicada, y él ha tenido bastantes procesos respiratorios. Hace poquito ahora él tuvo casualmente neumonía. Yo le estaba explicando incluso ahora cuando veníamos para acá que si él se vacuna también ayudaba al hermanito porque tiene un hermanito de 1 mes. Yo pienso que con esta vacuna el niño en adelante no tenga que vivir más con ingresos ni con más nada de síntomas asmáticos, porque realmente la neumonía es muy mala para los asmáticos. Quimibio debe extender su aplicación hacia el resto del país en los próximos meses. Un candidato vacunal que abre luces en el control de la enfermedad neumocóxica para la población cubana. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.